vamos a trabajar de una manera que los jugadores se sientan bien, se sientan cómodos. Tenemos que tener mucha dinámica, hay que tratar de encontrar una movilidad que nos dé la posibilidad de tener mucho tiempo la pelota y chances de llegar. Y no vamos a descuidar a los rivales, es muy importante. Todos juegan dos equipos, nosotros sobre lo que podamos llegar a hacer y el rival sobre lo que puedan llegar a hacer ellos. Entonces, en eso nos enfocamos. Bueno, también dijo que no le iba a temblar o que si veíamos también jugadores que antes no tenían la oportunidad, que lo va a realizar, digamos, el tema de los distintos cambios. Claro, que no se sorprendan, digamos, porque tenemos un plantel corto en el cual voy a ocuparlos a todos, en tanto y en cuanto consideremos que son útiles para ese momento. El jugador profesional está preparado para resolver situaciones de cualquier tipo. Bueno, con Jairo siempre hemos pensado poder hacer algunas cosas, siempre hemos conversado. Yo he sido, digamos, una fuente de consulta para él y de la misma manera cada vez que surgía alguna duda o que aparecía por ahí una pregunta que él me podía ayudar, siempre tuvo una buena relación y eso.